en esta Copa América, los ecuatorianos, en el afán de dar la sorpresa. Muchísima atención a todo lo que veremos hoy en el Mineirao, porque condiciona el grupo de Chile. Acá está la formación de Uruguay, formación claro, claro, juntos por la roja presenta el 11 del maestro. Alexander Domínguez es el portero, José Alfredo Quintero va a ser lateral derecho, Mina y Achelier. Vestuarios tradicionales para la celeste y para los ecuatorianos. ¡Vamos! La pelota por este otro sector para Lodeiro. Lodeiro está el primero, 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 está el primero. ¡Gol! ¡De Uruguay! Uruguay no más, 5 minutos. Suárez robó una pelota desde la derecha. La pelota sobró a Cavani. Una jugada de taca-taca Lodeiro. La bajó en el área. Inventó un parque de diversiones, definió bajo para batir a Domínguez. Llega tarde Hernández Suárez, acá está Lodeiro, está... ¡Gol! ¡Gol! Adelantado Hernández. Adelantado Hernández en los 10 cuando gritaban los yorubas. Pero no cobra la de Cavani, ¿eh? No, es que el guardalínea sigue, como ustedes ven, allá al fondo sigue habilitando. Recién le están soplando. Que claro, está adelantado Cavani, pero ya es muy tarde, ya es muy tarde para el tema, ¿eh? Pelota para afuera, la viene buscando Lodeiro. Otra vez Quintero, ojo, otra vez Quintero participa en una acción agresiva. No, le quitó la amarilla. Ahí le va a mostrar la roja. No, no, se le va a mostrar la roja. Roja, se va. Yo digo, ¿lo puede hacer el árbitro? Sí. Pero reitero, un árbitro de una categoría FIFA que está para conducir un partido de Copa América. ¿Cómo no? A ver, el primer codazo. Que puede consultar efectivamente. Para Hernández, hay tres en el área, está Cavani de taco, era golón, era golazo el de Cavani. Qué bueno, bueno están los uruguayos. De... Es protagonista, es candidato Uruguay, habrá saque de arco, habrá tiro de esquina. Y hay que fijarse en cómo maneja la. Dentro, oferta para afuera para Cáceres, está Cavani, está Domínguez, mandó el tiro de esquina. En 27 minutos es mucho más Uruguay. Y tiene que comprenderlo, aquí es el... ...del partido, pelota, esta la tienen patentada, ¿eh? Al segundo palo, arriba Godín, está... ¡Cavani, gol! Están con 10. Pelota por aire. Suárez, gol. ¡Gol! Uruguayo. 44 minutos del primer tiempo. Ha sido coser y cantar, coser y cantar, cantar y coser. Suárez en la boca del arco. No la pudieron rechazar ni Mina ni Achilier. Arriba fue Jiménez. Este es Edison, la media vuelta de Cavani, está autogolazo, Dios mío, gol, gol. Te lo dije, ¿viste? Autogol de Mina, autogol de Mina para el 4-0 uruguayo. A ver, nada, claro, eso podría haber sido posición de adelanto, pero no lo es, aparece a las espaldas el defensor ecuatoriano y es Mina en el afán por rechazar el que mete la pelota dentro del arco. Para mí era encuentro terminado.